Esta es la ciudad de París. Viene a ser como cualquier otra gran capital. Londres, Nueva York, Tokio, excepto en un par de cosillas. En París se come mejor. Y en París se hace el amor, bueno, no diré que mejor también, pero desde luego con más frecuencia. Se hace en cualquier momento y en cualquier lugar. En la orilla izquierda, en la orilla derecha y en medio. Se hace de día y de noche. Lo hacen el carnicero, el panadero y el circunspecto empleado de pompas fúnebres. Se hace en movimiento y en la más absoluta inmovilidad. Lo hacen los canis, lo hacen los turistas, lo hacen los generales e incluso de vez en cuando también los existencialistas. Hay amores precoces, amores seniles. Amores conyugales y amores ilícitos. Ahí es donde entro yo. Me llamo Claude Chabas y soy lo que podríamos llamar el ojo que vigila. Era el lunes 11 de junio a las 6:15 de la madrugada. Me había pasado la noche de guardia en la Place Vendôme frente al Hotel Ritz. Con el fin de proteger a la inocente, llamaré a este el caso de la señora X. Desde luego, ella no era tan inocente. Mientras el señor X asistía a una conferencia de negocios en Londres, ella conferenciaba de noche en la suite 14 del Ritz. Buenos días. Buenos días, señor Chabas. Ahí está el letrero. Claude Chabas, detective privado, discreción absoluta, segundo piso. Llevamos una vida apacible y sencilla. No somos más que yo, mi hija y su violoncelo. Thank you.
Buenos días, Ariane. Buenos días, papá. ¿Has tenido una noche muy ajetreada? Así. ¿Un caso difícil? Así. Cuéntamelo. No te interesa. ¿Por qué no? No te interesa. Papá, me tienes preocupada. Has estado trabajando toda la noche. Es la estación más agitada. Has de tomarte un descanso. Verás, mi profesión es como la de médico. Pueden llamarme de día y de noche. Un médico nunca descansa. Por lo menos hasta que el paciente ha abandonado la cama. Nunca me había parado a pensar en eso. Ni falta que te hace pensarlo. ¿Cómo van las cosas por el conservatorio? Así. Estamos ensayando. ¿Qué ensayáis? Una sinfonía, la 88 de Haydn. ¿Ves? Siempre te cuento mis cosas y tú, en cambio, nunca me cuentas lo que haces. Eso es porque te quiero. Y porque quiero proteger tu inocencia de los feos asuntos que se me confían. Anda, vuelve a tu violoncelo, ¿eh? Sí, papá. ¿Quieres desayunar? Luego, ahora tengo trabajo en el cuarto oscuro. Estoy esperando a un cliente. Seguro que cuando mamá vivía comentabas tu trabajo con ella. Conformé, pero tu madre era una mujer casada. Me alegro de saberlo. Papá, el café se te está enfriando. Termino enseguida. Ya jugarás a detectives luego. Bueno, está bien. ¿Quién es este hombre? Ariane, por favor. Es muy atractivo. Es muy censurable y francamente inmoral. ¿Sí? No es buena persona. Pues, ¿qué ha hecho? Vamos a dejarlo. No recuerdo haber visto su cara en los archivos. ¿Has curioseado en mis archivos? No, papá. Bueno, sí, papá, solo unos cuantos mientras quitaba el polvo. Ariane, te he dicho centenares de veces que procures no acercarte a esos archivos. Y lo procuro, papá, pero son tan fascinantes. Todas las chicas del conservatorio me envidian porque tengo una biblioteca privada. Edificante lectura. Eso no es una biblioteca, es una cloaca. ¿Cómo puedes decir eso? Algunos de esos casos son tan románticos. Los he leído varias veces. ¿Qué casos? Bueno, creo que mi favorito es uno del archivo D. La duquesa de Doblinshire y su guía alpino. ¿Conmueve el corazón de tal modo? Sí, yo estuve al borde de un ataque cardíaco siguiéndoles en su escalada al Matterhorn. ¿Cómo debía de amarle ella para renunciar a todo? Al duque, los castillos, los caballos, los perros... ¿Y por qué? Por 2 semanas de vergonzosa pasión. 2 semanas maravillosas. Fue un terrible escándalo y tenía que llegar a un final terrible también. Valía la pena. ¿Qué más puede pedir una mujer que morir junto con su amado? Sepultados por una luz, uno en brazos del otro para siempre. Tonterías. En cuanto este verano se derrita la nieve, asunto concluido. Papá, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿No sientes compasión por nadie? Sí, siento compasión por el duque y los caballos y los perros. Bien, ¿y qué me dices del monje benedictino que colgó los hábitos por el amor de una joven viuda? Ella se casó con él únicamente porque quería saber la fórmula secreta del licor. Papá, eres un cínico. Puede que lo sea. ¿Disfrutas con tu trabajo? Desde luego. ¿Incluso disfrutarías aunque no te pagaran? Yo no diría tanto. ¿Te gustó desenmascarar a la señora Laroche? ¿La señora Laroche? ¿También lo has leído? Y las apasionantes cartas que ella escribió al torero después de haberlo estoqueado su marido. Voy a mandar poner cerraduras de seguridad en todos estos muebles. Papá. Ariane, desde ahora no volverás a entrar en mi despacho sin mi permiso. Ni siquiera para quitar el polvo. Y no vayas ahora a abrir la puerta. Es mi cliente. Tú vuelve a tu cuarto y practica. Buenos días, caballero. Buenos días, señor Shabazz. Vengo directamente del aeropuerto. Mi esposa cree que aún estoy en Londres. Muy listo. ¿Tiene la bondad? ¿Qué ha averiguado? Tendrá que aguardar unos minutos. Las pruebas aún no están secas del todo. Oh. ¿Qué tiempo ha hecho en Londres estos días? Un tiempo de perros. Pues aquí ha sido estupendo. Las noches incluso calurosas.
¿Y qué tal han ido los asuntos en Londres? Horribles. Ah, es una pena. La cosa ha estado muy animada en París. ¿Quiere hacer callar ese espantoso ruido? Soy un hombre muy nervioso. Oh, no faltaría más. Ariane, por favor, ahora no. Bien, papá. Y ahora, antes de mostrarle a usted estas fotografías, quisiera advertirle que han sido tomadas en condiciones bastante adversas. La luz era deficiente, la distancia considerable... Y mi ángulo realmente difícil. Por favor, ¿las noticias son buenas o malas? Eso depende. ¿Es esta su esposa? Tome. Gracias. ¿Lo parece? Entonces siento informarle de que el asunto tiene mal aspecto. ¿Hay otro hombre? Lo hay. Y siento informarle de que tiene buen aspecto. Sí. Aquí tenemos a los dos juntos. Por favor, caballero, procure usted no excitarse. Lo procuro. ¿Quiere un poco de coñac? No, gracias. Me produce palpitaciones. ¿Una aspirina, entonces? No, gracias. Me da dolor de cabeza. ¿Cómo se llama este individuo? Se llama Frank Flanagan. Es americano. Muy rico. Petróleos, construcciones, motores turbohélice, Pepsi-Cola. ¿La pausa que refresca? No, eso es lo contrario. El eslogan lo inventó para la bebida. Oh. Pero aún no debemos llegar a conclusiones. Es esta terrible incertidumbre lo que me vuelve loco. Él viene a París cada año. Y yo siempre sé cuándo llega porque mis actividades aumentan considerablemente. Tenía que haberme llevado a mi esposa a Londres. A él también Londres se le da muy bien. Igual que Roma, Viena, Madrid. Aquí están los países escandinavos. Tuvo una vez una aventura en Estocolmo en la que se hallaban envueltas dos hermanas gemelas. Pero ¿para qué aburrirle con estadísticas? ¿Cuánto hace que dura esto? Al parecer desde que tenía 16 años. No, me refiero a lo de mi mujer. Una semana o así. Cenan todas las noches en la suite que él tiene en el Ritz. El Ritz, donde todo el mundo nos conoce. No se preocupe por eso. Ella es muy discreta. Siempre utiliza el montacargas de servicio. Y siempre va cubierta con un pelo. Menos mal. Suele llegar a la suite número 14 a las 9 en punto. Y supongo que le agradará a usted saber que no están solos. ¿Ah, no? Siempre hay por allí un cuarteto, una orquesta cíngara. Oh. Abren el programa con una pieza llamada Ardiente Páprica. A continuación, algo de Liszt, algo de Lear, luego una o dos zardas, y a las 10 menos 5 minutos tocan siempre Fascinación. ¿Fascinación? Oh. No, 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 no es así, perdone. Un pas precioso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y después qué más? Pues tocan Fascinación y se van. ¿Y mi esposa? Se queda. Oh. Sin embargo, aún no debemos llegar a conclusiones. Aquí tenemos la ventana de la suite 14. A las 11. A las 12. A la 1. A las 2. A las 3. A las 4. ¿Qué está usted haciendo? Llegar a una conclusión. Por favor, caballero, guarde eso. No debe disparar contra su esposa. No hará usted más que un trabajo de aficionado. Le temblará la mano. A lo mejor la hiere en la pierna o en el hombro. Tendrá que llevarla al hospital. Quizá ella encuentre allí un médico guapo. No dispararé contra ella. Yo quiero a mi esposa. Oh, tampoco debe usted pegarse un tiro. ¿Matarme? Yo no he hecho nada. Desde luego. ¿Cuál es el número de la suite? ¿El 14? Exacto. ¿Y los cíngaros se van a las 10? Exacto. Entonces a las 12 entraré en la suite 14 y dispararé. ¿Contra el americano? Exacto. Adiós, señor Chabas. ¿Se da usted cuenta de que eso será un asesinato a sangre fría? Sí, señor. ¿Y de que puede que tenga que pasarse años en la cárcel? Puede. ¿Nada de lo que le diga conseguirá disuadirle de su propósito temerario? Nada en absoluto. En ese caso, caballero, no tengo más remedio que rogarle que me pague mis honorarios ahora mismo. ¿Cuánto es? 60.000 francos. Oh. Debería ser mucho más, porque si quita al señor Flanagan de en medio, mis ingresos sufrirán una merma notable.
Gracias, caballero. Puede llevarse las fotografías si lo desea. No le cobraré recargo. Envíeselas a mi abogado. Y mis maletas envíeselas a mi abogado también. Sin ningún recargo. Hasta la vista, caballero. Buenas. Papá. Dime, Arian. Papá. ¿Qué sé yo? ¿Puedo volver a practicar? Desde luego, tesoro. Si me permites, retiraré antes la bandeja. Muy bien, hazlo, hijita. Tu cliente parecía muy nervioso. ¿Por qué temía de aquel modo? Es que su mujer... No te importa. ¿No tienes que ir hoy al conservatorio? Por la tarde, papá. Michelle vendrá a recogerme. Debe de ser muy alto. Por lo menos 1,90 m. ¿Quién, Michelle? No, el señor Flanagan. Dame eso. Desde luego es el hombre más atractivo de tus archivos. Y desde luego el menos recomendable también. Es un americano típico. Tiene algo de vaquero o de Abraham Lincoln. ¿Y sabes lo que le pasó a Lincoln? También para él la diversión terminó en tragedia. ¿De teléfono? ¿Qué te ocurre, Arian? Si tienes algún problema, confía en mí. Gracias, Michelle. Telefonista, póngame con el Hotel Ritz. Pronto, es un asunto muy urgente. ¿Hotel Ritz? Quiero hablar con el señor Flanagan. El señor Frank Flanagan. Lo siento mucho, pero ha dado orden de que no se le moleste. Pero yo necesito hablar con él. Es de todo punto imposible, señora. El señor Flanagan se ha retirado a descansar. Oiga, es mejor que me ponga usted con él, porque si no van a retirarlo definitivamente. ¿Oiga? ¡Oiga! ¡Oiga!
Dime, ¿qué hora es? Las 9:20. Te estás comportando de un modo muy raro esta noche. A ver, ¿qué harías tú si supieras que van a matar a alguien? No sé, llamaría a la policía. ¿A quién van a matar? Michelle, ¿tienes otra ficha? Arián, tengo derecho a saber qué ocurre. No porque te diga la hora que es a cada momento, ni porque me gastes las fichas, sino porque ya sabes lo que siento por ti. ¿Policía? Con el comisario, por favor. Pero bueno, ¿quién va a matar a quién? ¿Y dónde? ¿Y qué tienes tú que ver con eso? ¿Hablo con el comisario? Deseo informar sobre un crimen. ¿Informar sobre un crimen? Bien, señora. ¿Cuál es el crimen? En la suite 14 del Hotel Ritz hay un hombre y una mujer. Hombre y mujer, suite 14, Hotel Ritz. ¿Cuál es el crimen? Es que no comprende. Ella está casada. Entendido. Hotel Ritz, suite 14, hombre y mujer. Mujer casada. ¿Cuál es el crimen? Ella tiene marido. Y este lleva un revólver muy grande. Ah, empiezo a ver claro. ¿Y no tiene licencia de armas? No es esa la cuestión. Es que a las 10 irrumpirá en la habitación y disparará. Por favor, señora, no se excite. Todavía no son las 10. Ahora bien, si a las 10 irrumpe en la habitación y dispara y no yerra el tiro, vuelva a llamarnos. Pero será demasiado tarde, tienen que impedírselo, deben enviar a alguien allí inmediatamente. Escuche, señora, hay 7.000 hoteles en París, con unas 220.000 habitaciones. Y en una noche como esta, yo diría que aproximadamente en 40.000 de esas habitaciones, la situación es similar. De modo, señora, que, francamente, si tuviéramos que enviar un policía a cada una de ellas... No, da vértigo solo el pensarlo. No bastaría con todas las fuerzas de la policía de París. Habría que echar mano de los bomberos, de la Cruz Roja y posiblemente de los Boy Scouts. Y, la verdad, no nos parece bonito mezclar a los muchachos de pantalón corto en situaciones como esa. Arián, esto ha llegado demasiado lejos. Voy a llevarte a casa. Michelle. Lo siento, ya no tengo más fichas. No, no, si quiero que me lleves a casa. Ah, bueno. Y de paso nos detendremos en el Ritz, ¿eh? ¿En el Ritz? Nerón, ¿me oyes? ¡Vuelve aquí enseguida! ¿Por qué ladras? ¿No ves que ahí no hay nadie? ¡Oh, perrito malo! Thank you.
¿Pero qué te pasa esta noche? Tanto ladrar y gruñir. Te portas muy mal. ¿Flanagan? Señor Flanagan. Perdóneme que le interrumpa, pero es urgente porque van a matarle. ¿Matarme? Continúan tocando. ¿Quién es usted? Y además, ¿cómo ha entrado aquí? Por el balcón. ¿Por el balcón? Tuve que hacerlo. Su marido está ahí fuera. En la puerta. Con un revólver muy grande. Por favor, no molesten. Lo siento, señor Flanagan, pero se acabó por esta noche. Tenga la amabilidad de separarse de mi mujer. Perdón, no comprendo. Póngase usted allí, hay mejor luz. ¿Nos conocemos? Solo por referencias. Soy el estúpido marido. ¿El estúpido marido de quién? El estúpido marido de ella. ¿Mi estúpido marido? ¿Josephine? Bien, ¿es esta su esposa? ¿Se llama usted Frank Flanagan? Sí. ¿Es esta la suite 14? Sí. Entonces tiene que ser mi esposa. ¿Lo eres? Creo que no. Todo esto está muy confuso. ¿Puedo utilizar su teléfono? Adelante, es usted muy dueño. Oiga, póngame con el conserje. Conserje, ¿hay otro Frank Flanagan en este hotel? Bien, ¿y no hay otra suite 14? Este es el Hotel Ritz, ¿no? Lo lamento de veras, pero debe usted hacerse cargo. Estoy terriblemente nervioso. Sí, sí, me hago cargo. Esto es tan absurdo. Tal vez soy víctima de una información errónea o un caso de confusión de personalidad. ¿Chin? Chin. ¡Huelo! Huelo el perfume de mi esposa. ¿Mm?
Adelante. Continúe registrando. Por cierto, a ver si encuentra mi zapatilla izquierda mientras busca. ¿Es esta? Gracias. Siento muchísimo haberle causado tanta molestia. Molestia ninguna, me ha hecho un favor. Llevaba una semana buscándola. No tiene usted idea de lo que he pasado hoy. Estaba tan trastornado que fui a unos baños turcos y me hice dar 3 masajes. Tiene buen aspecto. Gracias. Mañana por la mañana te llevaré a psicoanalista. Malo, más que malo. ¿Sabe? Cuando la vi llegar por el pasillo, hubiera jurado que era mi esposa. No se deben sacar conclusiones. Sí. La verdad es que no se parece usted a ella en absoluto. Mi esposa es mucho más... No crea que excesivamente, es muy hermosa. Con franqueza, es una de las mujeres más hermosas del mundo. Estoy seguro de ello. Me gustaría que la conociese. Bien, tal vez en otra ocasión. Sí, sí, claro, entiendo. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Será mejor que vuelva a colgar esto. ¿Qué le parece el hombre? Le dijo a su mujer que se iba a Londres. Está visto que no se puede confiar en los maridos. Si no llega a ser por usted, yo estaría ahora... Celebro haberlo evitado, señor Flanagan. Ni llamó siquiera. Un loco dando vueltas por el Ritz con un revólver cargado. ¿Ha oído alguna vez cosa parecida? No es extraño en el fondo. Hay 7.000 hoteles en París con unas 220.000 habitaciones. Y dicen que aproximadamente en 40.000 de ellas, sobre todo en una noche como esta... ¿De qué está usted hablando? Bueno, son estadísticas oficiales. Buenas noches, señor Flanagan. Buenas noches. Encantada de conocerle. Y yo, espere, no puede irse así. No me ha dicho su nombre. ¿Quién es usted? No tiene importancia. Usted parece saber quién soy yo. Usted es Frank Flanagan, americano, petróleo, construcciones, motores turbohélice, Pepsi Cola e inventor del eslogan. ¿Cómo se enteró de lo de esta noche, de que el marido iba a venir aquí? Mide 1,90 m, ¿verdad? No se parece ni pizca a Abraham Lincoln. ¿Quién ha dicho que me parecía? Buenas noches. Pero dígame, ¿cómo supo lo de esta noche? Un amigo de un amigo de un amigo. ¿Un amigo de un amigo de un amigo? ¿De quién? Oh. Vamos, dígame, ¿qué la hizo subir aquí? ¿Por qué vino a advertirme? ¿Por qué? Es muy sencillo, soy enemiga de la violencia. En mi opinión hay demasiadas muertes por el mundo. Y poco amor. Repítalo. Quiero decir que si la gente se amase más, se mataría menos. ¿Es usted religiosa fanática o algo así? ¿Quién es? Yo otra vez, el marido. Pase. Lamento ser tan fastidioso, es que me dejé algo olvidado. Lo compré en Londres, pero creo que me admitirán la devolución. Aún conservo la factura. Adiós. 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 No debe irse ahora. Daría que pensar. Puede que él esté vigilando. Creo que todavía sospecha. Pero se hace tarde. ¿Tarde? Esto es París. La Vie en Rose. Relaxez-vous. Haré que vuelvan los cíngaros. Oh, no, 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 no. Cíngaros no. Ni fascinación. Eso me ayuda mucho. ¿Le ayuda cómo? Pues como fondo musical.
No es asombroso lo que un par de violines pueden hacer. Sobre todo si no se es un gran conversador. Y yo no lo soy. Cuando viaja usted por ahí, Madrid, Roma, los países escandinavos, ¿lleva los cíngaros con usted? No, solo una vez. Envié mi avión particular a buscarles y se reunieron conmigo en Estocolmo. Era un caso difícil. La aventura de las gemelas. Sabe mucho acerca de mí, ¿verdad? Un poco. ¿No es demasiado joven para ello? Yo iba a hacerle a usted una pregunta similar. ¿No es demasiado viejo para estas cosas? Eso es hiriente. Primero me salva la vida y luego me apuñala. ¿Le parece bien? No era mi intención herirle. Retiro lo dicho. Si usted retira lo de que soy demasiado joven. ¿Lo retiro? Bueno, la verdad es que los hombres jóvenes nunca me han interesado. Los encuentro engreídos, insulsos y faltos de imaginación. Estoy de acuerdo. ¿Esto es Pepsi Cola? ¿Esto? ¿Champagne? ¿Y francés? Ya sé. Con el pescado, toma vino blanco. Con música cíngara, champagne. ¿No? Eso es. Habrá mucho champagne y muchos cíngaros mañana cuando venga usted a cenar conmigo. ¿Cuando yo venga a cenar? Claro. Eso ni soñarlo. Es usted la chica más extraña que he conocido. Ni me tengo ha dicho su nombre. Tengo que irme. ¿Puedo acompañarla a su casa? No, gracias. ¿Por qué no? Es demasiado peligroso. ¿Está casada? No. ¿Pero vive con alguien? Sí. ¿Con un hombre? Sí. ¿Es celoso? Bueno, digamos que lo es. Si supiera que he estado aquí esta noche... No lo sabe. Espero que no. Y si tiene usted cuidado, no hay razón para que descubra lo de mañana. No lo conoce bien. Escuche, mañana es mi último día en París. Regreso a los Estados Unidos. Que tenga buen viaje. No consentirá que pase mi última noche en París solo. El caballero del revólver se brindó a presentarle a su esposa. Usted es mucho más atractiva que ella. O haga venir en avión a las gemelas de Estocolmo. Usted es mucho más atractiva que las dos juntas. Decía que no era usted buen conversador. ¿A las 8? Imposible. ¿A las 9? No, es demasiado tarde. ¿A las 5? ¿A las 4? ¿Por la tarde? ¿Cuándo trabaja? Cuando no estoy ocupado. Lo intentará. Ya me dijeron que no era usted recomendable. Vamos a probar. Usted prueba a estar aquí a las 4 y yo a ser recomendable. Buenas noches, señor Flanagan. Buenas noches, delgaducha. ¿Quieres dejar de tararear esa melodía tan cursi? Carece totalmente de mérito musical. No me has dicho ni una palabra, ni has contestado a mis preguntas. ¿Y de dónde sacaste este estúpido sombrero? ¿Qué sombrero? Ariane, ¿te encuentras bien? Soy yo, Michel. Tu amigo. Buenas noches, amigo. Estoy deseando llegar a casa y contárselo a mi mujer. Nos vamos a reír durante 2 semanas. No lo comprendo, caballero. Llevo en este negocio varios años. Mis informes siempre han sido exactos en un 100%. ¿Se acercó usted mucho? ¿Acertó en el hotel, en la suite, en el hombre, en los cíngaros? Pero se equivocó en la mujer. ¿Está usted seguro? Absolutamente. Distinta voz, distinta figura, distinta en todo. Siendo así, tengo que presentarle mis excusas y reembolsarle. Puesto que solo acerté en el 80%, le devolveré el 20% de su dinero. Oh, no es necesario. Para mí es usted el mejor detective de París. Buenas noches. Recuerde solo una cosa.
¿No debe uno sacar conclusiones? Buenas noches, señorita. No. Oh. Buenos días, tesoro. Buenos días, papá. Tienes el desayuno en la mesa. Jaime 98. 88. ¿88? Vaya por Dios, está visto que no doy una. Adiós, Ariane. ¿Te marchas, papá? Tu señor Hain parece haberse quedado sin ideas cuando llegó a la sinfonía número 88. Sí. ¿Estás trabajando en un nuevo caso? Un cliente de Bruselas. Su mujer se fugó con el chofer y he de encontrarlos. Aunque lo único que quiere el hombre es recuperar su coche. Uno que va a lo práctico. ¿Tienes ensayo esta noche? Sí, papá. ¿Te traerá a casa Michel? Lo supongo. Es un buen chico, Michel, ¿eh? Siempre lo estás diciendo. Oh, pertenece a una familia muy respetable. El padre y dos tíos suyos trabajan para el gobierno, la madre es profesora de arpa, el abuelo fue misionero en el África ecuatorial francesa y no ha habido un escándalo en su familia desde el año 1822. Papá, ¿has investigado sobre Michel? Efectivamente, creo que le debo eso a mi única hija. Me mimas demasiado. Si tu padre fuera un gran potentado indio...
te cubriría de diamantes. Si fuera zapatero, te cosería los zapatos. Pero como tan solo soy un detective, lo único que puedo ofrecerte es un informe detallado. Papá, te quiero muchísimo. Yo te quiero más aún. Querido señor Flanagan, después de un minucioso examen de su historial, creo que no es usted la clase de hombre al que desearía ver de nuevo, ni siquiera por la tarde. Señor Flanagan, espero que aún tenga tiempo de cancelar su compromiso con los cíngaros. No soy la clase de chica que a usted pueda interesarle. Más bien soy precisamente la clase de chica que no puede interesarle. Señor Flanagan, me parece que la noche pasada cometí un grave error. Debí haber dejado que le mataran. Asunto 7. Telegrama al alcalde de Venecia. El presupuesto sobre el coste de reparación de sus canales es de 87 millones de dólares. Si quieren mi consejo, desagüen sus canales y pavimentenlos, o esas tuberías les arruinarán. ¡Adelante! Asunto 8. A todos los distribuidores de Pepsi-Cola en Gran Bretaña. El eslogan sugerido, no se prive de una Pepsi, me parece muy bien.
Ah, hola. Enseguida estoy con usted. Asunto 9. Llego a Nueva York mañana. Reserve suite de costumbre en el Hotel Regis. Envíe flores a las siguientes y téngalas prevenidas. Señorita Bendin, señorita Soroto, señorita Chandler, señora Flastad, a menos que el señor Flastad esté en la ciudad. Señorita O'Neill, señorita Chanel, nada más. Encantado de volver a verla. He venido pronto. Estupendo. He venido pronto porque quería decirle que no vendré más tarde. A ver si he entendido bien. ¿Ha venido para decirme que no va a venir? En realidad solo he venido a devolverle el sombrero. Oh, tome usted algo. No, gracias, no puedo quedarme. ¿Por qué no? Le dije que iba a ser difícil, tengo otra cita. Entendido. Entre usted aquí, por favor. No, gracias. He dicho por favor, necesito su ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Siéntese encima de esto. Si no lo hace, no podré cerrar. ¿Entonces se marcha esta noche? En el avión de las 11. No para mucho tiempo en ninguna parte, ¿verdad? Si puedo evitarlo, no. Suba. ¿Quién se sienta sobre su maleta en los otros sitios? A veces es un problema. Oiga, ¿tiene el peso justo? ¿De veras? En el Japón hace un año me estropearon una maleta nueva. La tapa quedó aplastada. Bueno, ¿y qué esperaba? ¿Seis geishas sentadas sobre una maleta? ¿Eh? ¿Cómo? Bien, adiós, señor Flanagan. Feliz aterrizaje. ¿Y si tomáramos algo? ¿Eh? ¿Un aperitivo? Le he dicho que tengo un compromiso. ¿El hombre con quien vive? No, se trata de otro hombre más joven. El hombre con el que toco. Un momento. ¿Usted quiere decir que hay un hombre con el que vive y otro con el que...? Très intéressant. Como dicen en la Rive Gauche. Nada de eso. No, si no lo critico. Al fin y al cabo estoy de acuerdo con ello. ¿Cómo no va a estarlo un hombre con su historial? ¿Qué pasa con mi historial? He estado leyéndolo. ¿Dónde? Tengo mi biblioteca privada. ¿Qué clase de biblioteca es esa? Hay muchos libros de consulta, como el Almanaque Mundial. ¿Habla de mí el Almanaque Mundial? Naturalmente, es muy completo. Está lleno de hechos y cifras. Consta la altura de las montañas más elevadas, la población de Portugal, la media anual de lluvias en Nueva Zelanda y... ¿Y qué dice sobre mí? Que está muy por encima de la media. Lo de usted no es lluvia, es diluvio. ¿Sabe? Me desconcierta usted. ¿Le desconcierto? No puedo imaginar cómo es. Desde luego, si me concede un poco más de tiempo, ¿vamos a sentarnos? Solo he venido a devolver el sombrero. Sí, lo sé. Tal vez debí dejarlo en conserjería. No, habría sido arriesgado. La gente es muy chismosa. Habría podido meterlo en una bolsa. Una bolsa grande de papel marrón. Celebro que no lo hiciera. Alguien podría haberla abierto. Habría escrito en ella personal. Entonces seguro que la hubieran abierto. Bien, puede que haya hecho lo más acertado. Eso creo yo.
fondo, me alegro de que se marche esta noche. ¿De veras? Simplifica mucho las cosas. Como debe ser, nada de compromisos, ni obligaciones, ni ataduras. Nada de nada. Lo malo de la gente es que se encariña demasiado y las cosas se complican. Escenas, lágrimas, resulta todo tan sensiblero. Todos deberían portarse siempre como si estuvieran entre avión y avión. Muy sensato, señor Flanagan. Mi lema es... ama y huye, es lo mejor. Siempre se encuentra otro amor. Debo recordar eso. Da buen resultado. Para usted, sí. Y para los demás, todos felices, nadie sale lastimado. ¿Y qué me dice de Francesca del Corso? ¿Francesca del qué? Del Corso. La que en Venecia intentó suicidarse. Me alegra que lo haya mencionado. Es precisamente el tipo de persona que hay que rehuir. Necia, sentimental, seria. Resultó que yo fui el primer hombre al que había amado. Seguramente muchas chicas se ponen sentimentales con su primer amor. Lo supongo. Ha de ser como estrenar tacones altos. Dígame, ¿recuerda al primer hombre de su vida? Déjeme pensar. Todo está un poco confuso. Debo de haber bebido demasiado champán. ¿Señor Flanagan? Perdone, señor, pero son las 10. Su coche espera para llevarle al aeropuerto. Envíe por mi equipaje y dígale a mi chofer que bajo enseguida. ¿Qué significa esta... ¿Ana? No. ¿Anabela? No. ¿Agnes? No. ¿Alexandra? No. ¿Antoinette? No. ¿Amanda? No. ¿Adolf? ¿Adolf? Lo siento, se me han acabado las AES. Le doy mi palabra, señor Flanagan, de que decididamente no es Adolf. Bueno, vamos a ver, ¿qué significa? Anónimo. ¿Por qué no me dice su nombre? ¿Qué puede importarle? Nos hemos conocido entre avión y avión. Pase. Con permiso. Hay maletas ahí dentro y baúles en el pasillo. Bien, señor. Por cierto, ¿no olvida usted algo? Creo que no. El sombrero. ¿Qué va a hacer con él? ¿Lo quiere? No, gracias. Pues lo dejo, no me sirve para nada. Nunca se sabe. ¿Por qué no se lo lleva y se lo da a la azafata del avión? No conozco a la azafata. La conocerá. Un momento, ¿qué es eso? Estaban en el pasillo, señor, con sus baúles. Pues no es mío. Perdone, señor. Gracias, señor Flanagan. Buen viaje. 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 Gracias, señor Flanagan. Buen viaje.
¿Agatha? Ángela. No importa, es encantadora. Me gustaría haber pasado juntos más de una tarde. Es mejor que no. Las cosas se complican. Escenas, lágrimas, resulta sensiblero. De este modo ha sido perfecto. Vengo a París todos los años. Quizá volvamos a vernos. Puede ser. Si alguien pretende matarle otra vez. Me gustaría que Cartier estuviera abierto. Le compraría a usted un recuerdo de valor. No quiero ningún recuerdo de usted. Mejor dicho, sí. Puedo. Perdone, señor, son las 10:15. Bien. Buenas noches, señor Flanagan. Buenas noches, Delgaducha. ¿Señorita? Sí, mío. Adrián, ¿está el almuerzo? Adrián, ¿no quieres almorzar? No, gracias, papá. Adrián, ¿es tuyo esto? Sí, papá. ¿Y qué hace ahí en la nevera? Papá, hagamos un trato. Yo no me meteré con tus archivos y tú no te meterás con mi nevera.
Verdi, Rossini, Puccini. Son músicas para organilleros con mono. Pero Wagner, es cosa totalmente distinta. Has dirigido muy bien, Michel. Espera el último acto cuando interpretan el Leibistow. Será mejor que vaya, que me lo cosan. Si me disculpas. Claro. Perdón, ¿cuánto lo siento? Hola, señor Flanagan. Hola. ¿Cómo está usted? No se acuerda de mí, ¿verdad? Oh, por supuesto que sí. Veamos, ¿dónde fue? ¿En la Riviera? ¿En Biarritz? ¿Portofino? ¡Ya recuerdo! ¡Adolf, la delgaducha! Por fin acertó. Perdone. Siento de veras el despiste. He tenido un año tan ajetreado, siempre viajando. ¿Y los cíngaros cómo están? Bien, me esperaban en el aeropuerto. Fue muy emotivo. Lloraban como críos. Es lo natural. Son viejos compañeros de andantes. ¿Y usted qué ha estado haciendo? Pues yo también he tenido un año muy ajetreado. Está muy bien, quizá un poco más delgada. No me sorprendería. Es comprensible, una fiesta tras otra, sin dormir apenas. Fascinadores acompañantes. ¿Quién iba a pensar que nos veríamos en la ópera? Sí, un encuentro entre acto y acto. ¿Sabe? Temía que esta iba a ser una noche perdida. ¿No le gusta Tristán e Isolda? Pues, a decir verdad, estoy aquí por equivocación. Yo había encargado que me enviaran entradas para el Folies Bergère. ¿Esto tiene mucha más calidad musical? Puede que sí, pero se ha fijado en el coro. No hay en él una sola dama que pese menos de 90 kilos. Escuche, lo que tenemos que hacer es volver a vernos. ¿Qué le parece mañana por la noche? Olvidaba que no puede por las noches. Mañana por la tarde. Señor Flanagan. El mismo hotel, la misma suite. Tengo muchos compromisos. A las 4, no me decepcione. Bueno, ya está arreglado. ¿No crees que me lo han cosido demasiado apretado? Arián. ¿Pero qué te ocurre? Arián. Arián. Bien hallado, papá. Bienvenida.
muy guapo esta noche. ¿Lo has pasado bien con Michelle? No ha sido una noche perdida. ¿Qué ópera daban? Tristana e Isolda. ¿Tristana e Isolda? Un caso complicado. Hoy, en lugar de tanto cantar, habrían contratado a un buen detective. Buenas noches, papá. ¿Te molesta que cuelgue esto en tu armario? Claro que no. ¿Qué es? Un abrigo de armiño. Un cliente mío, importante hombre de negocios, exportador e importador, se lo regaló a su secretaria. Y anteanoche la sorprendió tomando dictado de otra persona. Naturalmente ha vuelto a quedárselo. Quiere que se lo guarde aquí algún tiempo. Hará que le acorten las mangas y se lo regalará a su mujer con motivo del 10º aniversario de boda. Un detalle muy delicado. ¿Qué estás silbando? Tristana e Isolda. ¿Estás segura? Sí, papá, lo oí en la ópera esta noche. Es curioso, tengo la impresión de haberlo oído en alguna parte y no creo que fuera en la ópera. Bueno, esos compositores a veces se roban los temas unos a otros. Que descanses, hija. Buenas noches, papá. Si es usted uno de los cíngaros, están en la suite 14. Hola. Buenas tardes, caballeros. Veo que nada ha cambiado. Claro que no. Cuando se ha encontrado una combinación ganadora, ¿por qué cambiarla? ¿Me da su abrigo? No, prefiero llevarlo puesto. ¿No es un poco caluroso para esta época del año? Cojo muchos resfriados, sobre todo en verano. Bien, evitaremos las corrientes de aire. Es armiño siberiano, ¿sabe? Muy costoso. ¿De dónde procede? De Siberia. Quiero decir, ¿quién se lo regaló? Oh, un amigo muy generoso. Y muy rico. Exportador e importador. ¿Exportador e importador? ¿Qué se dedica a exportar y qué es lo que importa? Oh, pues exporta perfumes e importa plátanos. Gana una fortuna. Se da cuenta, a cambio de un frasco de perfume, una docena de plátanos. ¿12 plátanos por un frasco? No me parece muy ventajoso. Oh, se trata de frascos muy pequeñitos y de plátanos muy grandes. El de antes fue un abrigo de Martas. Sí que es generoso. Aquel me lo regaló otro hombre. ¿Otro hombre? Un aristócrata inglés, un duque. No me diga. Oh, sí. Castillos, caballos, perros. Pasé las últimas navidades en Suiza. Todo fue bien hasta que amenazó con arrojarse desde el Matterhorn. ¿El duque? Oh, no. Ese fue otro. ¿Otro? ¿Quién? No está entrando en un terreno muy personal. Yo no le hago a usted ninguna pregunta. Tiene razón. Olvidémonos de todo eso. Pero si quieres saberlo, era un guía alpino. Ah. Muy fuerte, muy rubio, con una flor de Delvais en la oreja. Nunca he visto unas rodillas tan atractivas. ¿Rodillas? Llevan esos pantalones cortos de cuero. Y claro, se les ven las rodillas. Claro. Se enamoró locamente de mí. Quería matarse cuando supo que nos íbamos. ¿Los que se iban eran usted y el duque? No, yo y el banquero de Bruselas. Ha tenido un año muy ocupado, ¿no?
Supongo que no habrá imaginado que estuve sentada esperándole a usted. Oh, no, nada de eso. Solo que resulta increíble una chica de su edad y todos esos hombres... Bueno, si prefiere creer que es usted el único hombre de mi vida. No he dicho eso. ¿O qué? Me he pasado todo el tiempo llorando por usted, desesperada y tomando cosas igual que aquella chica de Venecia. Si yo creyera eso, saldría corriendo de aquí como una liebre asustada. Pues no se asuste, señor Flanagan. No soy esa clase de chica. Conozco las reglas. Amar y huir. Nadie sale lastimado y todos felices. Resulta lo más conveniente para todos. Lo ha expuesto estupendamente. ¿Cuánto va a estar esta vez en París, señor Flanagan? Dos o tres semanas. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Oh, solo quería saberlo para organizar mi programa. Sí, claro. Con todo ese tráfico. Quítese este fastidioso abrigo siberiano. No se va a resfriar. Soy muy sensible, ya sabe. Arian, ya que siempre te has interesado tanto por mi trabajo, veamos qué tal detective resultas. Sí, papá. Consideremos, por ejemplo, el caso del armiño volador. ¿El armiño volador? El abrigo de pieles que guardo por encargo de mi cliente. Ah, sí, es verdad. ¿Recuerdas dónde lo puse? ¿Dónde lo pusiste? ¿En el armario? ¿En ese armario? Sí, papá. Está bien, veamos. ¡Vaya! ¡Mira qué tenemos aquí! ¿Qué? ¿Qué parece ser? Un violoncelo, papá. ¡Desde luego! Recurramos ahora a la deducción. Si el violoncelo está donde estaba el abrigo, ¿dónde supones que está el abrigo? ¿Dónde? Piensa. ¿Dónde estaba el violoncelo? ¿Aquí dentro? Veamos. ¡Oh! Eres muy sagaz. ¡Bravo! Gracias, papá. Y ahora prosigamos las indagaciones. Dime, en tu opinión, ¿quién lo cogió y cuál fue el móvil? Papá, ¿no es suficiente como lección? Está bien, Arian. ¿Por qué lo cogiste? No lo cogí, lo tomé prestado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre por qué. ¿Por qué tengo que ser hija de un detective? ¿Por qué he de ser interrogada, observada, investigada? El móvil, por favor. Te lo diré. Lo llevé esta tarde al conservatorio para enseñárselo a las chicas de la clase. No habían visto nunca un abrigo de armiño. Eso es todo, papá. No ha sido más que eso.
Pues me pusiste en un verdadero aprieto. Mi cliente vino por un abrigo y por poco se marcha con un violoncelo. Lo siento, papá. Solo me lo puse unos minutos. Y su mujer no lo sabrá. No va a regalárselo a su mujer, de todos modos. ¿Mal hecho? ¿Por qué? Parece que ella volvió de unas vacaciones en España llevando una de esas cosas que se ponen alrededor del tobillo. ¿Cómo las llamáis? ¿Una jorca? Eso es, una jorca. Y él se ha puesto hecho una furia. Está fuera de sí. No digas. Ella ha contado que fue un regalo de su hermana, pero eso es ridículo. Una hermana regala un paraguas o una batidora, pero no una jorca. Hay algo muy provocativo en una jorca. Desde luego. Así que ahora va a hacer alargar un poco las mangas para regalárselo después a su nueva secretaria. ¿Sabes? He estado pensando. ¿En qué? En aquel guía alpino. ¿En quién? El del pantaloncito de cuero y la flor en la oreja. Oh, en él. Los otros, el exportador, importador y el duque, me tienen sin cuidado. Pero ese tipo de las rodillas desnudas me molesta. Tenía unos preciosos hoyuelos aquí. Se llamaba Sebastián. Sé cómo actúan esos atletas. Os llevan a la cima de un glaciar. Señalan la puesta de sol. Y de pronto, como una luz, ¡cuic! Nada de eso, señor Flanagan. Era un perfecto caballero. Solía besarme la mano. Oh, la vieja técnica de los montañeros. Escalando de risco en risco. ¿Quiere darme la sal, por favor? Tira ese muslo de pollo. Estoy hambrienta. Te digo que lo tires. Sí, señor Flanagan. ¿En algún sitio determinado? ¿Me oyes? ¡Tíralo! Está bien, señor Flanagan. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Eso. Ah, es una jorca. ¿Nueva? No, es platino. Nunca había reparado en ella. Solo me la pongo cuando no llevo medias. ¿De dónde la sacaste? De España. ¿Regalo de quién? No es de las cosas que suele regalar una hermana. ¿Un hombre? Se lo diré. Fue un torero. ¿Un torero? Se llamaba Sebastián. ¿Por qué esa preferencia por los Sebastianes? Bueno, no, se llamaba Michel, pero sucedió en San Sebastián. ¿Sucedió en San...? ¿Tenía hoyuelos en las rodillas? No, solo cicatrices. Era muy valiente y tenía una cinturilla muy estrecha. Lo hubiera visto en la plaza. Tenía una gracia, un estilo. ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, no tenía que haberlo hecho. ¿He dicho algo inconveniente? No, es que no me gustan las ajorcas en las mujeres. ¿No le gustan? Las encuentro muy vulgares. Bueno, ¿y por qué no lo ha dicho? No significa mucho para mí. Ahora ya no. Thank you.
también ese señor Flanagan. ¿Qué le sucede? Relaxebo. ¿Cuántos otros ha habido? ¿Otros qué? Hombres. ¿Cuántos hombres ha habido? ¿Se refiere usted a antes o después de conocerlo? ¿O en total? ¿Sabes a qué me refiero? Pues no es nada fácil. Me pilla usted desprevenida. ¿Cuántos? Podría darle una cifra aproximada, pero eso no satisfaría una mente calculadora como la suya. Vamos, déjate de rodeos. Bien, si ello puede complacerle, señor Flanagan, usted es el primer americano en mi vida. Bueno, ya es algo. Claro que hubo un canadiense. ¿Un canadiense? Era encantador. Ya, tenía hoyuelos en las rodillas. Oh, no, en absoluto. Nada de hoyuelos. ¿Cicatrices? No, una placa de plata en la rodilla izquierda. Había sufrido una mala caída. Era jugador de hockey sobre hielo. Un gran goleador. Hablas demasiado. Marianne, tengo que hablar contigo. Dámela. Marianne, por mucho que él te quiera, yo te quiero más. Estoy segura de ello. La verdad es que él no me quiere en absoluto. ¿No te quiere? No, por lo menos todavía. ¿Cómo que todavía? No cree en el amor, está por encima de eso. Se considera invulnerable. Pero he dado con su flaco. ¿Su flaco? Puede sentirse celoso. Y esa es una buena señal. No sé de qué estás hablando. Son una gente muy rara, ¿sabes? De pequeños les enderezan los dientes, les quitan las amígdalas y les atracan además de vitaminas. Y algo debe de ocurrir en su interior. Por lo visto quedan inmunizados, mecanizados y yo diría que hasta climatizados. No estoy segura de que tenga corazón. ¿Quién es? ¿Una criatura extraterrestre? No, un americano. ¿Dónde está mi otro zapato? Es ridículo. No puede haberse ido por sí solo. Tranquilízate, más pronto, más tarde aparecerá. Son más de las 6, se me hace tarde. Vamos, no se quede ahí, ayúdeme. Encantado. ¿Estás segura de que llevabas los dos cuando viniste? Segurísima. Es curioso cómo desaparecen aquí las cosas. Como la zapatilla que estuve buscando durante una semana. No puedo salir a la calle solo con un zapato. ¿Por qué no? Tienes unos pies muy bonitos. Demasiado grandes. Perfectos. Bien mirado. Todo en ti me parece perfecto. Estoy demasiado delgada. Tengo las orejas salidas, los dientes torcidos y el cuello demasiado largo. Puede ser, pero me gusta mucho el conjunto. Tengo que encontrar mi zapato. Es ese no sé qué parisiense que tienes. Es aquel que sos, como dicen en la Rive Gauche. Ese encanto desenfadado que seduce. Señor Flanagan, le reclaman arriba. ¿A cuántos hombres les has dicho eso? Vamos, ¿a cuántos? El teléfono, señor Flanagan. No te muevas. ¿Diga? ¿Sí? ¿Quién? ¿Ingrid? Ah, ¿eres tú, Dagmar? ¿Está también ahí contigo? ¿Desde dónde llamáis? ¿Estocolmo? ¿Estáis en París? Bueno, escucha. Es que ahora no puedo hablar. Resulta incómodo. No, no se trata de eso, es que están abiertos los grifos del baño. Los cerraré. ¡Espera! Oye, os llamaré yo más tarde. ¿Cuánto tiempo estaréis en París? Estupendo.
Querido señor Flanagan, contestando a su pregunta en cuanto al número de hombres en mi vida, le doy lista detallada de lo mejor de mi colección. Número 1. Un profesor de álgebra pelirrojo. Número 2. Un muchacho muy dulce que ahora es misionero en el África Ecuatorial Francesa. Número 3. Un maestro de equitación. Un auténtico cosaco. Enviaré al chofer a recogeros alrededor de las 8:30. Skoll. Número 17, un escultor yugoslavo. Número 18, un vicecónsul italiano. Número 19, un holandés alcohólico. Continuará. Lo siento, un par de amigos acaban de llegar de Estocolmo. Tengo negocios allí. No me sorprende. Parece tener negocios por todo el mundo. Sí. ¿Dónde estábamos? Debajo de la mesa, buscando mi zapato. Oh, olvídate del zapato. Tengo un compromiso esta noche, pero podría anularlo. ¿Lo haría? Solo me quedan un par de semanas en París. ¿Por qué no las pasamos juntos? Nos encerramos por completo, descolgamos el teléfono y atrancamos la puerta. No saldremos para nada del hotel. Que nos sirvan las comidas aquí. Nada de camareros. Nos proveeremos de alimentos en lata. Cajas de champán. Montañas de caviar. Hielo, mucho hielo. Y los cíngaros aquí todo el tiempo. Pueden dormir en el balcón. Un plan delicioso. Sí. ¿Qué contestas? Adiós, señor Flanagan. ¿Por qué siempre tienes tanta prisa? ¿Dónde vas cuando sales de aquí? Hasta mañana a las 4. ¿Qué haces por las noches? ¿Por qué no podemos vernos de noche? Lo siento, están todas comprometidas. ¿Con quién? Sea razonable, señor Flanagan. Usted está de paso. Yo he de atender a mis amigos de todo el año. ¿Qué amigos? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres, por lo menos? ¿Sabe usted quién soy, señor Flanagan? La chica de las tardes, simplemente. Très intéressant, como dicen en la Rive Gauche. Querido señor Flanagan, contestando a su pregunta en cuanto al número de hombres en mi vida, le doy lista detallada de lo mejor de mi colección. Número 1. Un profesor de álgebra pelirrojo. Número 2. Un muchacho muy dulce que ahora es misionero en el África Ecuatorial Francesa. Número 3. Un maestro de equitación. Un auténtico cosaco. Números del 4 al 9, ambos inclusive, cubren una gira en bicicleta que hice con un grupo de estudiantes de varios países por los Pirineos. Número 10, el duque. Número 11, el guía alpino. Número 12, un banquero de Bruselas. Número 13, el chofer del banquero de Bruselas. Número 14, el exportador e importador. Número 15, el torero. Perdón, rectifico. Entre los números 14 y 15 hay que intercalar al jugador canadiense de hockey sobre hielo. Número 17, un escultor yugoslavo. Número 18, un vicecónsul italiano. Número 19, un holandés alcohólico. Continuará. Continuará. Números del 4 al 9, ambos inclusive,
Nerón. ¿Qué te pasa? Perrito malo, ¿qué has hecho? Número 3. Un maestro de equitación. Un auténtico cosaco. Un grupo de estudiantes de varios países por los Pirineos. Baños turcos.
Flanagan. ¡Qué agradable encuentro! Hola. ¿Cómo le va? No le importa. ¿No se acuerda de mí? Soy el marido. El estúpido marido del revólver. Oh. Tal vez le interese saber que mi esposa me ha perdonado el que dudase de ella. No me interesa. Ah, es maravilloso, como una segunda luna de miel. Mejor para usted. ¿Viene aquí a menudo? Nunca. Cuando un hombre quiere sudar por la mañana, es que ha pasado o muy buena noche o muy mala noche. Por lo que toca a mí, ha sido muy buena. ¿Qué le preocupa? ¿Que baja la bolsa? ¿Que suben los impuestos? ¿El béisbol? Su equipo no está en forma, ¿eh? ¡Cállese! Oh, el amor, la tierna pasión, el dulce veneno. Déjeme en paz. ¿Se trata de la encantadora jovencita que vi en sus habitaciones? No, no puede ser. Parecía tan inocente. Sí, ¿eh? Claro que a veces engañan. Una chica parece pura como nieve recién caída y luego descubres las huellas de pisadas de 100 hombres. ¿Cómo que de 100 hombres? ¿Lo ve usted? Esa es la terrible incertidumbre que le vuelve loco. Yo lo sé muy bien. También dudaba. Estaba loco. Fue terrible. Y míreme ahora. Completamente curado. Está importunándome. No le importuno. Usted necesita ayuda. Y yo conozco al hombre que puede proporcionársela. Espere, voy por su dirección. El hombre más hábil de París. Un poco caro, tal vez, pero muy concienzudo y muy discreto. Oiga, este es un problema personal. Seguro que él se lo resuelve. Mire, una de dos. O la jovencita es inocente y todo tiene solución, o es culpable y yo le vendo a usted mi revólver a un precio muy razonable. Créame, amigo mío, le pongo a usted en muy buenas manos. Espéreme. Ariane, ¿te das cuenta de que en las tres últimas semanas te has lavado el pelo 17 veces exactamente? Lo encuentro muy sospechoso. ¿Por qué, papá? Sobre todo si se añade a eso la flor en la nevera, el abrigo de pieles en el estuche del violoncelo y lo que es más importante de todo, la pista infalible del estómago hacia abajo. ¿Estómago hacia abajo? Últimamente, al despertarte por las mañanas, observo que has estado durmiendo sobre el estómago. Y mis estadísticas demuestran que el 6% de las mujeres que duermen boca abajo están secretamente enamoradas. Eso es muy interesante. Lo que me interesa a mí es saber quién es el hombre. ¿El hombre? Eso es fácil. ¿Michel? Lo dudo. Si te miras la palma de la mano derecha, notarás una pequeña ampolla. Lo cual prueba que has estado llevando el armatoste del violoncelo tú misma. Por lo tanto, no puede ser Michel. ¿Quién es el hombre? Están llamando al timbre, papá. No te estoy preguntando como detective, sino como padre. Me gustaría que el detective fuese a abrir la puerta. Ya voy, ya voy. ¿Es usted Shabazz, el detective? Sí. Vengo sin previo aviso porque me lo acaban de recomendar. Es un gran honor. Pase, señor Flanagan. ¿Me conoce? Sí, le conozco. ¿No conoce un estudiante de pintura a Picasso? Tenga la bondad. Verá, señor Shabazz, tengo un problema. Quiero que investigue sobre una persona. Ha venido al sitio adecuado. Es una jovencita, casi una niña, diría. Y está volviéndome loco. ¿Volviéndole loco? Es gracioso. ¿Dónde está la gracia? Normalmente es usted quien las vuelve locas. Por favor, he pasado mala noche. ¿Quiere una aspirina? No, gracias. Quiero que siga a esa chica discretamente. ¿Es usted hábil? Porque no quiero que lo note. Caballero, ¿se dio cuenta alguna vez de que era usted seguido? ¿Yo seguido?
Entonces soy muy hábil. Y en cuanto a mis honorarios... No se preocupe por el dinero. No me preocupo, señor mío, pero hablando entre hombres de negocios... Voy a decirle que tal como está el franco, subiendo y bajando, preferiría que me pagara en dólares. Dólares, cheque ese viajero, me es igual, infórmeme sobre esa chica. Déjelo en mi mano y ahora cuénteme todo lo que sabe de ella. No sé nada, solo que su nombre no es Adolf. No es Adolf. Desde luego, como pista, es muy poca cosa. ¿Dónde la conoció? En mi suite del Rich. ¿La invitó usted? No. ¿Se coló de rondón por la puerta? No, por el balcón. Eso resulta un poco raro. Tratándose de ella, no, es una chica muy rara. ¿Qué aspecto tiene? Pues... No diga más, caballero, conozco la especie. Muy voluptuosa, corpulenta y más bien exuberante. No, esta no, es de las delgadas. Un simple palillo de chica. Ni siquiera es mi tipo. ¿Debe de tener algo? Desde luego, tiene un extraño talento para sacarme de mis casillas. No sé de dónde viene ni sé a dónde va. Lo sospecho, pero no estoy seguro. ¿Qué sospecha? Parece ser que hay otros hombres. Unos cuantos. Bueno, en realidad un montón. Unas veces pienso que me toma el pelo, otras que no. ¿Qué hay de esa aspirina? Enseguida, no habrá recargo. ¿Dolor de cabeza, papá? No, yo estoy bien. Es el cliente. Un don Juan que las chifla. Y ahora es él quien se ha chiflado. Viéndola parece una estudiante. ¿Dos? 19. ¿19 aspirinas? Dos aspirinas, 19 hombres. Ajá. Corte el disco, lo tengo muy oído. Perdone. Desde un profesor de álgebra pelirrojo a un holandés alcohólico. Ajá. Pasando por un maestro de equitación, un guía alpino. ¿Un guía alpino? Un momento. Tengo un caso como ese. Lo conoció en el Matterhorn. Tenía hoyuelos en las orejas y una flor en las rodillas. Bueno, al revés. ¿Y alpino? Aquí está. Ella era una duquesa inglesa, 45 años. No tiene 45 años ni es duquesa, pero sí estuvo mezclada con un duque. Y después hubo un exportador e importador. ¿Exportador e importador? Espere, espere, eso me suena. Exporta perfumes e importa plátanos. No es él. Este comercia exclusivamente con mostaza. Luego hay un jugador de hockey sobre hielo y un banquero de Bruselas. ¿Bruselas? ¿Banquero? ¿Banquero? No sé. Tengo la impresión de que he tropezado antes con esa chica en algún lugar. No me sorprendería. Y luego hay un torero. ¿Torero? ¿Un torero? Sufrió una acogida. Oh, es para volverse loco. Y yo no he conseguido nada con ella. Es como si un huracán hubiese revuelto mis papeles cambiándolo todo de sitio. Como si hubiesen forzado mis archivos. Irá a verme esta tarde y abandonará el hotel a eso de las 6. Espero que la seguirá. Adiós. Dígame, señor Flanagan. ¿A qué venía lo de que su nombre no es Adolf? Todo lo que sé es que empieza con A. Ya. Y no es Ana, ni Ágata, ni Agnes. Esta melodía... No es de una ópera, ¿verdad? No, es un viejo vals vienés llamado Fascinación. Mis cíngaros lo tocan siempre. Claro. Con que su nombre empieza con A. Debe de ser un nombre extraño. Todo en ella es extraño. Se presentó un día con una de esas cosas en el tobillo... ¿Una jorca? Eso es. Otra vez vino con un abrigo de pieles en pleno verano. ¿Armillo? ¿Cómo lo ha adivinado? Se lo regaló no sé quién, pero nunca ha aceptado nada de mí. ¿Nada? Nada. ¿Ni siquiera una flor? Oh, sí, una vez le di una flor, un clavel blanco. ¡Ah, es usted fantástico! No es ningún mérito. A veces en mi profesión se acierta por casualidad. Adiós, caballero. Adiós, señor Shabazz. Una pregunta más, perdone. Diga. ¿Está usted interesado por esa joven? Claro que lo estoy. ¿Por qué cree que he venido a verle? Me refería a si está enamorado de ella. ¿Enamorado? ¿Quién habla de amor? Estoy interesado y lo estoy por muchas. Disculpe. Era curiosidad. Bien, no lo olvide. A las 6. Tal vez tenga la solución mucho antes. ¿Se ha ido el cliente del dolor de cabeza? El cliente sí, el dolor de cabeza no. Parece que alguien haya estado revolviendo medio alfabeto.
A veces pienso que cometí un error dejándote crecer en este ambiente. Debí haberte enviado a un internado cuando murió tu madre. ¿Qué pasa? ¿Solo porque me lavo el pelo tan a menudo? No tenía ningún derecho a exponerte a toda esta basura que meto en casa. Asuntos poco recomendables, traiciones, desengaños amorosos y sufrimientos. Yo sí habría sufrido si me hubieras alejado de ti. Me temo que he sido un mal padre. Un temor injustificado. Has sido un padre maravilloso. Procuraré ser mejor a partir de hoy. Te quiero mucho, papá. Yo a ti más aún. Ahora ve a tu habitación. Quiero concluir este caso. Pase. Buenas tardes, señor Flanagan. Buenas tardes. ¿Hay noticias? ¿Cómo va eso? Estupendamente. Tengo un informe completo. ¿Lo tiene ya? Bien, veámoslo. ¿Ese es su expediente? No, es el de usted. El de ella es este. ¿Una hoja? ¿A eso lo llama completo? Un informe preciso, completo y detallado. Se llama Arián. Arián. No lo hubiera adivinado en un millón de años. Es estudiante del Conservatorio de Música. ¿Estudiante? Toca el violoncelo. ¿El violoncelo? Bueno, conocí a una que tocaba el saxofón. Sí, lo sé. Atlantic City, 1947. Pero volviendo a nuestro caso, la muchacha vive en la orilla izquierda. ¿Sola? No, señor. ¿Con un hombre? Sí, señor. Con su padre. ¿Su padre? ¿Está seguro? Segurísimo. Y en cuanto a otros hombres en su vida... ¿Cuántos? Solo uno, caballero. Usted. ¿Yo? En efecto. Lo sé todo respecto a ella desde el día que nació. Ni siquiera había estado nunca enamorada. Vamos. De veras, se la puede llamar con justicia una señorita. Vaya con la pequeña embustera, con que dándome celos. Me enloqueció tanto que ya casi estaba a punto de abandonar París. Hubiera sido una buena idea, caballero. Jugador canadiense de hockey sobre hielo, guía alpino, hoyuelos, qué imaginación. Sí, es muy imaginativa. ¿Por qué cree que lo hizo? ¿Por qué? Supongo que para nivelar su platillo de la balanza con el de usted. Pero eso es imposible. ¿Sabe? Creo que renunciaré a la Riviera este verano. Me quedaré aquí un poco más. Esa chica... es muy divertida. Es mejor que se marche antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? ¿Para qué? Su historial demuestra que en cuanto una mujer se interesa, usted huye. Está muy interesada. Ponga tierra por medio. Hay una pequeña diferencia esta vez. Y tan pequeña. En lugar de las 2 semanas habituales, durará 4 o 6 semanas. Ese no es asunto de su incumbencia. Pasen. Llegará de un momento a otro. Debe usted decidir. Oiga, le contraté para que me diera una información, no consejos. ¿Cuánto le debo? ¿Le parece bien $100? ¿200? No le cobraré nada. ¿Por qué no? Porque es mi hija. Dele una escapatoria. Está tan desvalida. Es un pececillo. Échela de nuevo al agua.
¿Señor Flanagan? Ah, hola. Ya debería haber aprendido a hacer las maletas con lo que llevo viajando. ¿Se marcha otra vez? Sí, señor. Salgo para la Riviera. Cuando miré esta mañana por la ventana y vi esa lluvia, cambié mis planes y dije, me voy. ¿Así, de repente? Bueno, ya empecé a pensarlo anoche. ¿Sabes, las gemelas suecas? Tuvimos una divertida fiesta. Ahora van a Cannes y quieren que vaya con ellas. En busca de sol, ya sabes cómo ha sido. Sí, ya lo sé. Creo que llego a tiempo de ayudarle a cerrar la maleta. Eso creo. Diga, ¿tiene ya el pasaje? ¿No sale hoy ningún avión? En París, este estado del tiempo dura a veces semanas. ¿Hay algún tren? ¿A las 5? Resérveme billete y que suban por mi equipaje. ¿Cuánto tiempo estará fuera? Pues cualquiera sabe con ese par de alocadas. Y después de la Riviera, creo que me voy a ir a Atenas. Las mujeres griegas tienen la piel más blanca del mundo. ¿Ah, sí? Mira, podría decir que me voy por negocios y que volveré dentro de unas semanas. Pero contigo no quiero fingir. Eres una chica comprensiva. Lo intento. Lo eres. He escuchado tu grabación. Me ha divertido mucho. Creí que me odiaría. ¿Odiarte? ¿Por qué? No sabes lo que alivia tropezar con una chica que piensa igual que yo. Las chicas francesas estáis en lo cierto. Bonjour, adieu y en medio un poco l'amour. Ni apasionamiento, ni histerismo, ni rímel que se corre. Nunca lloramos, señor Flanagan. Por eso me gusta este país. Solo una vez. Una vez lloré. Cuando el número 14 me dejó. ¿El exportador importador? Sí, al cerrar la portezuela del coche me cogió el pulgar. Eso sí que duele. Yo tendré mucho cuidado. ¿Puedo ir con usted a la estación? ¿Con esta lluvia? Porque si voy a casa demasiado pronto, el hombre con el que vivo puede sospechar. Ya sabe cómo es. Sí, lo sé. Sé cómo es. Darle las gracias por las maravillosas tardes que he pasado con usted. Ahora ya, todo ha terminado. Lo olvidarás.
¿Usted lo ha pasado bien, señor Flanagan? Estupendamente. ¿Volverá a París el año que viene? No sé. Eso depende. Si quiere, yo puedo encargarme de reservarle la suite. Hay muchos turistas en verano. Cuídate, delgaducha. Lo haré, señor Flanagan. ¿Qué te pasa? Nada. No es nada, de veras, el hollín. Siempre me ocurre en las estaciones de ferrocarril. Me irrita un poco los ojos. ¿Puedo...? Bueno, ha llegado el momento. Adiós, delgaducha. Adiós, señor Flanagan. ¿Lo prometiste? No tiene que preocuparse por mí, señor Flanagan. Ha habido muchos hombres antes y habrá muchos después de esto. Va a ser otro de esos años alocados. Cuando usted esté en Cannes, yo estaré en Bruselas con el banquero. ¿Quiere regalarme un Mercedes-Benz azul? Es mi color preferido. Y mientras usted esté en Atenas, yo estaré de nuevo con el duque en Escocia. Y tengo nuevas proposiciones. Otro hombre me ha pedido que vaya a pasar el verano con él en Deauville. Tiene caballos de carreras, es muy rico. Será el número 20, es decir, el 21, contándole a usted. Con que no se preocupe, señor Flanagan, voy a estar muy bien. Ya lo ve. Voy a estar muy bien. Se lo aseguro. Voy a estar muy bien. ¡Oh!